Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión del Spain Global Azure, o Azure, explicando oráculos. Hoy vamos a hablar de técnicas para comunicar resultados en proyectos de ML, algo súper importante que se suele hacer poco y mal. Eh, yo soy Pausen Pérez, soy el jefe de and Performance y hoy me acompaña Paula. UX and Engagement Lead en Free. Los dos somos MPs de Microsoft eh, y cada uno en su área, pero... Bueno, bastante juntos trabajamos, lo vais a ver hoy en la presentación. Muchas gracias a los patrocinadores, súper importante que estén. Y organizadores de estas sí, sesiones, porque si no, estos sí. eventos pues no serían posibles. Y la agenda de hoy es eh, rápida. Sí, no, vamos no, a intentarlo. No sabemos si es sencilla. <laughs> rápida, sí. <laughs> Primero vamos a hablar de cómo plantar las semillas para conseguir buena comunicación de estos resultados de los modelos de ML y de los proyectos de Machine Learning. Y al final vamos a hablar un poco más en detalle de cómo transmitir estos porqués, estos resultados, de manera eficiente y eficaz hacia nuestros amigos de negocio, que son los que al final suelen utilizar nuestros modelos. Uh -huh. Así que vamos a hablar de plantar semillas. Pues eh, para plantar las semillas y para tener unos buenos cimientos. Normalmente lo que, lo que vamos a necesitar es algo tan tonto, pero tan evidente, y a veces tan difícil de conseguir, como son los datos. ¿vale? Eh, no podemos hacer modelos, no podemos hacer análisis de ningún tipo, ya no modelos de IA, de ningún tipo, si no tenemos los datos adecuados. Yo recuerdo hace unos años un cliente que me dijo: ¿Podríamos hacer eh, un proyecto donde diseñásemos X producto el X producto ideal? Yo les dije: Sí, podríamos ver cómo afrontarlo. No hay un modelo que haga eso explícitamente, pero bueno, podríamos. Tenéis algún tipo de dato que os diga qué opina vuestro público sobre vuestros productos para ver cuáles son los factores que más importan y a partir de ahí poder hacer algún tipo de analítica y me dijeron no. Pues entonces no sé qué proyecto queremos hacer, amigos. Entonces, primero tendremos que tener los datos y tenemos que saber que los datos que tenemos son suficientemente completos, de suficiente calidad, aunque sé que estoy, esto es una utopía, estoy pidiendo imposibles, pero por lo menos tener suficientes datos como para, eh, o al menos datos adecuados, no sé si suficientes, pero los datos adecuados para poder acometer ese proyecto. Luego, súper importante tener los stakeholders, tener alguien del otro lado, tener alguien que nos escuche, tener alguien que al que le importe este proyecto, más allá del equipo de data science o del equipo de IT en general. Quien además normalmente aprueba los presupuestos, ¿vale? Un pequeño Correcto. dato. No es tanto <laughs> que nos importe, eso es. No es tanto que nos importe, es sobre todo que pongan la pasta, que eso es lo más complicado. Uh -huh. uh, pero además que ponga, de que pongan que, que ponga la pasta, que sean interlocutores, que cuando vayamos a explicar esos por qué, esos resultados que comentábamos antes, nos vayan a entender y sea gente que eh, tenga un interés, si han aprobado el proyecto, entiendo que lo tienen, pero que tengan, eh, bueno, que, que haya alguien al otro lado, ¿no? Que nos escuche uh, y que sepa de qué está hablando y luego y quizá lo más difícil y mira que las dos primeras partes serán bastante complicadas eh, la parte del contrato de proyecto pongo aquí entre comillas contrato porque realmente no es un contrato que haya que firmar si lo firmáis fantástico pero no necesariamente vale a lo que lo que nos referimos aquí es a tener respuesta a ciertas preguntas como por ejemplo cuán bueno es el tiene que ser el modelo para que aceptemos el modelo por bueno vale eso normalmente, si lo vemos desde el punto de vista de, de Data Science o de, de IT o de mm, estadística, podríamos decir que es el 87% de accuracy sí, de un clasificador binario. Vale, eh, Paula, tú que estás in, involucrada con, con el equipo de, de AI, ¿el 87% es suficiente o no? Depende. Ahí. No, de, de, qué, ¿de, ¿De qué estamos hablando? del consultor, pues según el beneficio que me vaya a dar. Y al final claro. eso conecta con esto de los stakeholders o el business owner, en qué hitos vamos a tener durante el proyecto. Al final, este contrato de proyecto es qué resultado o qué vamos a entender como que el, el modelo ha sido suficientemente bueno, pero aparte, ¿en qué plazos? ¿Cuánto me puedo yo comprometer en el tiempo a estar manteniendo este proyecto con estos recursos, etcétera? ¿En qué, en qué plazos, pero según qué entregables, o, o sea, este tipo de cosas. Hay que dejarlo, pues bueno, acotado con esos stakeholders o business sponsors que además nos van a ayudar a que luego esta solución se acoja y se utilice dentro de la empresa. Porque hacer ML para innovar y ya está, pues bueno. Al final esto mm. tiene que, que ser efi eficiente en términos de costes, ¿no? Y que se utilice. Un modelo es tan bueno como el uso que se hace de él. Pueden no tener ese 99% de precisión de la métrica que queramos, pero si se utiliza y genera un beneficio, entonces es un buen modelo. Entonces, para hacer este contrato de proyecto y para plantearnos y plantear estas semillas, hay que hacernos varias preguntas. Primero, ¿cuál es realmente el problema de negocio? El problema de negocio es: ¿quiero vender más? Vale, bien. Pero, ¿cómo llegamos a vender más? El problema de negocio no es solo que no vendemos más, tendremos que. Hervir y, y pensar y, y llegar a, un, a destilar el qué necesitamos responder. Es decir, qué vamos a acabar preguntándole al modelo, básicamente. Si sí, hacemos el, la traducción desde negocio hasta la parte de data science. También quién va a utilizar los resultados. Estos pueden ser los stakeholders que comentábamos ahora, pero también pueden ser usuarios que no sean necesari necesariamente estos stakeholders. Normalmente estarán relacionados, suelen tener cierta relación. Son de su equipo, son sus subordinados, si tenéis una jerarquía más vertical, en fin, suele tener relación pero no necesariamente, ¿vale? Pero quién lo va a usar y cómo lo va a usar es fundamental porque nos va a dar limitaciones técnicas por ejemplo, ¿necesitamos el dato en real time o no? ¿Cada cuánto reentrenamos? ¿Cuánta infraestructura nos hace falta? Porque la infraestructura va, de, va a darnos unos costes y los costes a lo mejor si son superiores al beneficio, ni arrancamos el proyecto ¿vale? Entonces, de aquí se derivan muchas, uh, muchos dependes que pueden hacer que el proyecto cambie mucho o que incluso no se dé como os decía, ¿cada cuánto se necesitan los resultados? Tiene que estar en real time, tiene que estar cada día, cada mes, cada año. Es muy diferente, tanto para el proyecto como luego para el modelado. Hablábamos, eh, bueno, habitualmente hemos hablado eh, eh, con Paula sobre el, eje, el concepto del tiempo en ML y en los negocios. Si yo necesito el resultado cada mes, no voy a modelar mis features en mi modelo igual. Voy a hacer puntos del tiempo mensuales, porque. Por mucho que necesite más eh, frecuencia, no me hace falta, o sea, por mucho que pueda tenerla, quiero decir, no me hace falta hacerlo más de una vez al mes. Entonces, prefiero tener datos agregados a mes y tener muy poquito dato y un modelo muy rápido y muy sencillo y muy fácil de ver y muy fácil de reentrenar antes que tener dato diario que no me aporta nada, porque los usuarios no van a mirar cada día, sino que van a mirar cada trimestre. Pues, ¿para qué necesito el dato diario? No? Pues, Por ejemplo, este imaginar, por, por hacerlo un poquito más tangible, imaginar que estéis en una empresa donde tenéis que optimizar el stock y utilizáis Machine Learning para optimizar ese stock. Al final va a haber unas dependencias en, en supply chain, ¿vale? En toda la cadena de suministro y por mucho que quieras meterte al producto en esa tienda, es que hasta la semana que viene no va nadie allí a llevar stock. Entonces, uh -huh. en, ese, en ese tipo de situaciones, pues no tiene ningún sentido pensar en un escenario real-time. Más costoso, más complejo, más, más de todo. Entonces, bueno, hay que más tener eso siempre muy... Pues sí, pero, más, pero mucho más caro. <laughs> en muchos sentidos, sí. mm. Y también, como decíamos antes, ¿cómo de bueno es suficientemente bueno? Y aquí, en las preguntas anteriores también, pero aquí empezamos a, a hablar, ya a traducir o a, a enlazar con las el uso de ciertas métricas para poder acordar con nuestros stakeholders y poder tener ese contrato de negocio, esa, ese cuán bueno, lo ideal, es que no dependa de una métrica estadística pura y dura, sino que puede estar dentro del cóctel de métricas que utilizamos, pero realmente lo que querremos será eh, utilizar métricas de negocio. ¿Vale? Cuanto más cercanas a negocio, mejor. Realmente, cuando a los data scientists hablamos, tenemos esta cabeza hecha de circuititos y hablamos de accuracy, de MAE, de RMSE, de score de recuadrado, de la métrica estadística que queráis. ¿vale? Pero es que el mundo es muy amplio y hay mucha gente de, de que habla otros idiomas. Entonces, los stakeholders, que tienen su coronita de, de reyes y reinas, hablan de retorno de la inversión, del coste, del beneficio, de la rotación de stock, del ratio de fallo, del service level agreement de otro tipo de métricas que a la parte de Data Science realmente no le vienen directas, pero tenemos que aprender a hablar en ese lenguaje o a traducir de lo que escupe el modelo a cómo impactará en ese tipo de métricas. Porque además en medio hay mucha gente, están los super stakeholders, digamos, puro negocio, pero luego están los de medio que, eh, Pablo esto cómo se llama, eh, Power Users, AI, AI Citizen, AI... Ah, hay muchos de... nombres, sí, sí, pero bueno, Todo Power Users, ¿vale? Citizen, Data Developers, de, de, Citizen y sí. cosas. Pero bueno, gente que, está en la empresa, en gente que está en la empresa y que tiene que entender lo que se está haciendo con la iniciativa uh -huh. de inteligencia artificial y cómo la empresa se beneficia de esto. No es que haya un departamento ahí que haga cosas con los datos, no. Tiene que ser algo más y algo comprensible para todos. Efectivamente. Y en cuanto a estas métricas, eh, por terminar de poner el matiz, si dentro de ese contrato, además, eh, se utiliza una métrica, un, un KPI que ya venga medido desde el pasado, ¿vale? De eh, ventas, no sé, bueno, de, eh, ventas, por decir algo sencillo. Y si además somos capaces de definir cuánto porcentaje de mejora nos va a ser ya un indicador de éxito de este proyecto, ¿está mereciendo la pena y no? O sea, cuanto más definamos esa métrica, indicador de. Hemos conseguido eh, satisfacer vuestras necesidades, pues muchísimo mejor. Eh, yo, bueno, he puesto. Eh, que, quería hablaros de esta, de esta matriz o de este canvas, eh, que precisamente parte del de, de business model canvas. O sea, esto lo utilizan emprendedores para contextualizar eh, un nuevo modelo de negocio o, digamos, redefinir algunas cosas de, de un modelo de negocio ya existente y bueno, aparte de las preguntas que os comentaba pau, es otra opción, otra aproximación para considerar todos esos aspectos, todos aquellos aspectos técnicos y no tan técnicos que nos hacen falta poder, para poder llegar a, a un proyecto de, de machine learning que sea rentable. vale, en este caso, pues hablamos de las data sources, de, del tipo de procesado, de los tipos de datos que vamos a tener como input, el valor de la inteligencia artificial, vale, el qué vamos a hacer, el qué vamos a conseguir. pero luego también hay aspectos que tenemos que tener en cuenta como eh, bueno, cuestiones éticas, eh, temas de regulación, GDPR, dato personal, ¿lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar? Porque a lo mejor tenemos el dato, pero no lo podemos utilizar. O si eh, inferimos eh, ciertos sesgos y tal, pues a lo mejor eh, nos está siendo un modelo súper productivo, pero nuestra exposición en cuanto a reputación, pues la podemos estar liando mucho, como estemos uh -huh. favoreciendo un tipo de respuestas a un tipo de población u otro. O miles de cuestiones que hay que mirar a fondo antes de ponerse a hacer nada con los datos, ¿vale? por supuesto qué tipo de output vamos a esperar del modelo luego eh, ventajas competitivas de esos intangibles que al final benefician a la compañía por ejemplo eh, puedo ahorrar en tiempos de ejecución de personas reduciendo a su vez pues los fallos porque las personas nos equivocamos normalmente más que las máquinas o que procesos automatizados y al final lo importante es llegar a un balance entre costes de estructura en todos los sentidos, o sea, infraestructura técnica, ahí están esos costes, pero también lo, el tiempo que ese proceso de manera habitual me lleva, ¿vale? O sea, si estoy de nuevo con el ejemplo de, de optimizar un stock, ¿cuánto tiempo me lleva a mí optimizar el stock? Si con este proyecto voy a reducir esos tiempos, bueno, pues ahí eso lo tendré que considerar cuando analice esos costes y al mismo tiempo tendré que estimar cómo voy a conseguir o estimar, no, definir, mejor dicho, cómo voy a medir el revenue, el retorno, ¿vale? Esto es lo que nos va a dar el famoso ROI o Return on Investment, que es, eh, ¿merece la pena invertir en esto o no, en este proyecto? Es otra forma, es otra aproximación, pero, bueno, a veces posicionar las cosas así como en un tablero eh, ayuda a, a hacer esta, bueno, reflexión y definición de qué queremos conseguir. Un ejemplo concreto de lo que está comentando Paula eh, además, ahora que lo está comentando, me, es que voy a repetir casi lo que estás diciendo porque es un, es un ejemplo real de un proyecto real del mismo cliente que os decía que me dijo podemos hacer el, el producto ideal. Ellos querían eh, ver si sus campañas de venta cómo iban a acabar, no tener una campaña que acababa en X punto del tiempo y en cada cada mes o cada dos semanas una cosa así querían hacer querían hacer una especie de clasificación de cada oportunidad comercial que tenían cómo iba a acabar, si iban a conseguirla, si, si ya tenían ese cliente y iban a mantenerlo ese año o si lo iban a perder. Una de las razones principales, porque la, saber eso por defecto, o sea, por solo ese conocimiento no te aporta demasiado, no aporta nada. Pero si empezábamos a pensar en esas estas eh, ventajas competitivas que estaba comentando ahora Paula, todas estas derivadas, una derivada que nosotros en principio no habíamos pensado, pero que cuando hablamos con el equipo de logística del cliente nos dijo, es que si yo ya sé que voy a conseguir este cliente, yo puedo empezar a, a negociar con mis proveedores tres meses antes. Y negociar con un proveedor tres meses antes te permite reducir precios y te permite tener, el, tener las materias primas en el sitio mucho antes y, por tanto, no pagar horas extra o que la gente esté contenta con su trabajo, tener mejores canales de distribución, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a medir la, cómo se ramificaban los beneficios, el ROI era infinitamente más alto era mucho más rápido. Conseguíamos beneficios mucho más altos en mucho menos tiempo, porque nadie había pensado, al principio al menos, en cuando nos pusimos sobre el tablero, lo vimos, pero en principio nadie había pensado que ese modelo tenía tantísimas derivadas logísticas. Todo el mundo pensaba en marketing, pero en logística era donde más impactaba. Entonces, eso sí, se a puede priori, ver cuando planteamos. Es difícil esto. de cuantificar. Eso es un, un matiz sí. también eh, sí. importante. O sea, no es un número. A veces puedes hacer una estimación y tal, pero eh, por hmm. eso de lo de intangibles, ¿vale? No es algo fácil que digas, no, pues esto me suma aquí un no sé cuántos por ciento. Pero bueno, al final para esto venderlo a un C-level, ¿vale? O sea, nos vamos allá arriba en la pirámide, de, de, de nuevo, más allá de nuestro stakeholder, y es muy interesante. Claro, uh -huh, del, claro. es. Sí, si podéis medirlo, ya miel sobre juelas, ¿vale? Porque cuando lo, si se mide, cuando hay un número, y ahora hablamos a, vamos a hablar de, de métricas de negocio con números, es mucho más fácil. Porque decimos, la proyección de beneficio es de 75.000 o de dos, o de lo que sea, ¿vale? Y es mucho uh -huh. más entendible. Pero aún así, aunque no tengáis un número, hacer este tipo de estimaciones es muy beneficioso, ¿vale? Sobre todo para que os sigan contratando en sitios o este tipo de, de sutileza que nos gusta a la gente que trabajamos. En. Uh -huh. Ok, pues vamos a ver cómo hablar de cómo transmitir resultados en problemas concretos. Uh -huh. Bueno, en este caso vamos eh, a, a llevar estas ideas eh, con, con el ejemplo de predicción de churn, ¿vale? que esto es un problema de clasificación, ¿vale? Y tenemos que distinguir entre lo que es el churn rate, que es el ratio que mide cuánto, cuando los clientes abandonan o deja de pagar por un producto o servicio, eh, respecto al problema de ML, que es predecir qué usuarios nos van a abandonar. ¿Vale? O sea, son dos cosas diferentes. El ratio nos dará, pues bueno, esa evolución de si lo estamos haciendo mejor o peor. Si conseguimos que nuestro ratio vaya bajando, es que se nos están yendo menos. Bien. Pero el problema de ML realmente es esa clasificación de predecir qué usuarios nos van a abandonar, aplicable a muchísimos sectores. Lo que pasa que en la definición de churn, pues bueno, entrar en juego muchas muchas cosas pero por simplificar pensemos en un servicio de tipo suscripción por ejemplo eh, los clientes que mes a mes pagan en un gimnasio o los que estén suscritos a eh, pues un servicio que te trae comidas semanales a casa vale que de estas cosas están surgiendo muchos modelos de negocio nuevos o algo así vale entonces eh, al final definir qué es CHURN para nosotros va a ser clave no en todos los negocios en, no en todos los negocios es sencillo pero sobre todo lo que vamos a pretender aquí en este ejemplo es identificar a aquellos usuarios que, se van a que nos van a abandonar. No, vamos estoy a un poco Porque las... estoy yendo rápido. Paúl nos quedan 10 minutos. Lo sé, lo ¿vale? sé. <risa> eh, <risa> okay. Hay, una, hay una, un detalle aquí y es que eh, lo vamos a simplificar muchísimo, ¿vale? no Pero hay un factor que no vamos a meter en, en la ecuación y es, ¿nos van a abandonar cuándo? ¿Vale? El eje de tiempo en Chorn es súper importante. ¿Nos van a abandonar dentro de cuánto? ¿Dentro de un mes o dentro de dos años? Porque tomaré acciones y aquí empezamos a, a enlazar sobre que lo importante de un modelo no es tanto el que nos diga o que no nos diga, sino la, el beneficio que nos dé en función de las acciones que tomemos en base a las señales que nos diga que con un cliente se va a ir o no se va a ir. Si es dentro de un mes aplicaré un tipo de acción, que si es dentro de un año aplicaré otra. Entonces, dependiendo de cómo diseñemos y cómo definamos chorn, el modelo cambiará y también las acciones y los potenciales beneficios del modelo. ¿Okay? Es más, si se va a ir mañana, eh, es que no me da tiempo ni hacer ninguna acción, claro. ¿sabes? Porque ya esa decisión ya la ha tomado. Entonces, bueno, ese pues tipo de análisis es, es siempre importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué beneficios derivados potenciales? Paula, tú que trabajas mucho más ligada a negocio que yo, que yo de estas cosas sé poco, ¿qué beneficios derivados se te ocurren? Por ejemplo, este sería, sería interesante, generar Por campañas ejemplo, de retención mejor dirigidas a, eh, a usuarios específicos, ¿verdad? Sí, mejor dirigidas porque conocemos cómo son estos clientes y sobre todo eh, focalizamos y segmentamos y, e impactamos solo a aquellos clientes que realmente tienen esa probabilidad de marcharse. No quiero impactar a toda mi base de datos o no le quiero hacer una oferta a toda mi base de datos a gente que no se va a ir. ¿Para qué le voy a hacer un bono de descuento de cinco euros el mes que viene? No tiene ningún sentido. Eso, de hecho, empeoraría los resultados de la empresa por la aplicación del modelo de ML, porque estaríamos dando descuentos a gente que nos iba a pagar la cuota completa sí pero no, no es o sea no es raro a veces que se hacen este tipo de, de campañas sí, sí. en las que tú no te vas a ir de un servicio y de repente te llega un descuento por lo que sea pues bueno puede fidelizar sí pero no es el objetivo de esto que es reducir nuestra mm. tasa de churn Eso es. eh, y luego mejorar el nivel de retención de nuestros clientes o sea eh, al final bueno la retención es la inversa del churn rate o sea que eh, va por ahí la cosa sí mm. tenemos muchos beneficios derivados pero básicamente es no sobrecargar o no eh, bombardear a todo el mundo con la misma campaña porque eso no nos va a ser favorable al final eh, la, la marca se va a impregnar de ese, de ese toque de ser unos pesados que no se suele no suele ser conveniente en ninguna en ninguna empresa y uh -huh. y, eso, y esa dirección de las campañas nos permite a lo mejor hacer ofertas en las que no solo sea mandar el email sino que podamos de, dar también algún tipo de descuento que eso tiene siempre un coste para la empresa uh -huh. claro entonces como hablábamos antes de tomar las decisiones, tomar acciones, y en el panel que ha presentado Paula hablábamos de que el ROI muy alto nivel se puede calcular combinando eh, coste y beneficio de la aplicación de X, lo que sea, en nuestro caso es un modelo de Machine Learning, pues también tenemos que tener en cuenta el coste, el coste de cada operación de retención. Es decir, cuando decimos que una persona se va a ir en un plazo de tiempo razonable, porque si es mañana, evidentemente hay que dejarlo que se vaya porque no nos da tiempo, que es, fijaos que podíamos abstraernos a lo que hemos hablado antes, de... El eje de tiempo es fundamental porque a lo mejor yo si quiero optimizar un stock, si sé que me va a hacer falta una pieza mañana, no me da tiempo a tenerla. Ese no es el modelo que yo quiero. Quiero ver que me hace falta un mes antes o una semana antes, que es cuando tenemos tiempo de, eh, de tomar una decisión que tenga un beneficio para la empresa. Pues esto es igual. Pero estas acciones tendrán cierto coste, no sé cuál. 6, 25 o 27.000, lo que sea, pero tendrán un coste. El coste Esto de muchas cada veces operación. Tampoco es, tampoco es fácil de medir por temas de atribución en departamentos de marketing, Correcto. diferentes canales, tiempo de personas que están trabajando en este tipo de acciones, pero bueno, son los costes que al final nos ahorramos. Correcto. Y aquí, eh, hablando de desarrollo, yo lo vería desde el punto de vista del desarrollo de la solución, de. Nuestro código, nuestra, la integración con los sistemas que tenemos, eh, la, la, los data pipelines que necesitaremos desarrollar si es que no los tenemos, eh, la implantación de una plataforma de MLS que no la tenemos, bla, 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 ¿vale? Todo esto alrededor y también de infraestructura. Pero en lo que es a lo que se refería Paula de desarrollo también impacta a mucha más gente que no es el equipo de Data Science. Impacta al equipo de negocio, impacta a marketing, impacta a, a gente que diseñe las campañas, a la gente de, de hasta de arte que diseña los anuncios, si es que queremos hacer una campaña mm. televisiva, por ejemplo, lo, lo que sea. Impacta en mucha gente, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el rollo del proyecto. ¿Alto Reducción nivel? de costes, optimización de campañas de retención. A alto nivel es muy fácil. Esto <laughs> es muy complicado, ¿vale? Sabemos que <laughs> estamos hiper simplificando, pero a mm. alto nivel, bastante fácil. Reducción de impactos a clientes que no se van a ir, que no tienen previsto irse más que que no se van a ir, porque eso nunca tendremos la verdad absoluta, por muy buena mm. pura sí. Y bueno, tener esa captación dirigida, o sea, que hay una, un beneficio indirecto, podemos decir, que es eh, si entendemos mejor cuáles son los clientes que normalmente tienen menos probabilidad de abandono, van a ser los clientes que más nos va a interesar captar. O sea, esto lo podemos utilizar un poco para segmentar mejor cómo captamos a nuevo cliente Exacto. ya no solo retener ¿no? entonces es otro de esos beneficios indirectos que si medimos muy bien pues a lo mejor somos capaces de justificar dentro de dentro claro. de este proyecto de ML no y aquí es fundamental y esto lo hablábamos también eh, hace un rato nosotros eh, fuera de cámara como dicen en la tele eh, hablamos de la importancia de aplicar no solo de técnicas de comunicación sino aplicar algo tan que no está de moda entre comillas porque nunca se fue que es el BI más básico, la, la segmentación, la, la identificación y, y la analítica clásica de toda la vida. ¿Por qué? Porque, como dice Paula, podemos llegar a entender en función de los resultados de un modelo si el modelo es suficientemente bueno, podríamos utilizar el modelo como explorador del negocio, porque al final un modelo analiza datos y puede... Un, un analizador de churn nos va a analizar nuestro negocio en función de su variable objetivo, que es definir si se va a ir el, el cliente o no. Pero eso genera explicación de cómo podríamos dividir nuestros eh, usuarios. Uh -huh. Y en este caso, súper sencillo, es una clasificación binaria, pero hay 200.000 maneras de aplicar ML. Puede ser regresión haciendo un beneficio potencial en el siguiente año. Puede ser una multiclasificación para ver los segmentos de, de qué tipo de cliente tenemos delante. Lo que sea, ¿vale? Uh -huh. Podría ser. Eh, aquí expandid vuestra mente y pensad en muchos otros casos en los que podemos utilizar estos principios. ¿vale? Entonces, ¿qué métricas estadísticas utilizaríamos para explicar esto? En este caso, yo, que soy el, el, el lado de data scientist de, este, de esta sesión, yo utilizaría accuracy, utilizaría precision recall, utilizaría f1 score y utilizaría balance accuracy. Por ejemplo, y yo veo esto y me explota la cabeza. Sin explotarme del todo porque controlo más o menos estas mezclas, pero son unas, unas métricas que me hacen... Eh, me, me supone un esfuerzo mental el recordar exactamente qué es el accuracy sí, o qué es el recall. O que, que, bueno, que de hecho aquí tenemos la chuleta. Ahora, ahora os contamos la chuleta. Yo, antes de pasar, y ahora ya ah, dejo vale. a Pablo que, que os cuente, solo quiero deciros, data scientists del mundo, esto solo nos importa a nosotros. A nadie más. ¿Vale? Que lo sepáis. Cuando habléis con cualquier otra persona. Bueno, esta es la... Eh, chuleta, que hay muchas versiones, tenéis ahí la fuente de, del post en el que lo encontré hace nada, ayer. Eh, esto es muy difícil. Esto es, o sea, aún sabiendo lo que es una matriz de confusión, razonar el falso positivo y el, 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 el true positive, el false negative, o sea, no es algo inmediato para un usuario de negocio, aún sabiendo y entendiendo lo que es. Porque uh -huh. él está en su día a día, él está pensando en optimizar la campaña, en, en optimizar ese revenue, en optimizar ese churn rate, ¿vale? Eh, no podemos ir con estas cosas porque vamos a estar agregando una capa de complejidad que, inclu o sea, que puede llegar el caso de que sus cabezas quieran rechazar este proyecto porque, porque sea como demasiado complicado para, para entender. Entonces, ¿qué uh -huh. podemos mostrarles? Otras métricas visuales que no sean tan, uh, primero, tan numéricas y, sobre todo, que hablen de cosas que ellos entienden o que, o que muestren conceptos que ellos entienden. A alguien le suena esto a y puro y duro. Esto es, no, no es diferente. Esto es hablar en el lenguaje de quien va a leer la información o quien tiene que entender la información. Si estamos hablando de una matriz de confusión, hablando de qué clientes de los que nosotros hemos predicho al final se iban, que se iban a ir, al final se van, o de los que nosotros hemos dicho que se quedaban, al final se quedaron, podemos empezar a hablar de conceptos que el eh, negocio conoce, es decir, de aquellos que realmente se quedaron, estamos acertando 2.257, porque nosotros también predijimos que se quedaban. De aquellos que se quedaron, nosotros hemos dicho que se iban, es decir, hemos. Eh, vamos a ser muy agresivos en las campañas de retención. Si es que una, una predicción de que se va va a disparar una campaña de predicción, estamos siendo muy agresivos con 108 personas sobre nuestra base de clientes. Esto está puesto en números absolutos, podríamos ponerlo en porcentajes, por ejemplo, para explicarlo de una manera más genérica, ¿vale? Porque 108 no sé si es mucho o poco, depende de los clientes que tengamos. También eh, en este escenario desbalanceado, pues lo normal y lo guay es que se quedan muchos de los que hemos dicho que claro, se quedan, o sea, bien. Claro. Pero bueno, aparte de que es un clasificador binario, o sea, que estemos en un escenario muy sencillo, ¿vale? Es uh -huh. <laughs> lo que quiero transmitir. Sí, sí, sí. Imaginamos esto en un multiclasificador, en un modelo de regresión, o, en fin, se vuelve bastante más complejo. Y entonces podemos empezar a, 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 a establecer una conversación donde ya estemos hablando de, de eh, casos de errores, donde podamos preguntar cosas como: ¿a nosotros qué nos duele más? ¿Que predigamos que se vaya y realmente que no se quisiera ir? ¿O que predigamos que se quede y realmente se vaya? Porque son costos diferentes. ¿vale? Y eso puede volver a la parte técnica para que hagamos incluso métricas personalizadas de, de pérdida a la hora de tunear modelos o de entrenar o bueno. Pero eso es la parte más técnica, pero se basa en negocio. Con lo cual, esto es súper importante. Tener feedback desde esta parte es súper importante para mejorar el modelo, incluso en la parte técnica. Pero las métricas gráficas tampoco son la panacea, porque la, también podemos utilizar, por ejemplo, la curva de la curva rock, ¿vale? Y Paula, ¿cómo se evalúa una curva rock? Tú qué sabes de evaluación de métricas. ¿Cómo se evalúa? Pues cuanto más esté pegando la curvita a la esquina del 1, a la izquierda, a la izquierda o sea, mejor. Mejor aquí, en otro ¿no? modelo. Sí, vale. exacto. ¿Y este modelo es bueno o malo? Esta curva que yo he pues puesto sí, aquí. Es que bastante, me bueno, la, bastante Me la puedo bueno, haber inventado, pero... ¿eh? Sí, bueno, vamos a pensar que no te la has inventado, que ha salido del no, modelo y es bastante bueno. No me he inventado, no me he inventado. Esto... <laughs> es eh, bastante bueno, pero bueno, en este escenario en el que. Estamos acertando mucho, como hemos dicho antes, en aquellos que hemos dicho que se iban a quedar y que efectivamente se han quedado. Pues bueno, nos dice que estamos acertando, sí, pero a mí se me queda corto. De aquí yo no puedo sacar cosas, sé claro, la verdad. Es Desde el que... punto de vista de negocio. Claro, claro. En este caso, es que esta métrica. Ya es difícil de interpretar para donde data scientist. Puede tener casos muy tricky en los, en, la, en los casos desbalanceados. Imaginaos tener esta discusión de los casos desbalanceados con una persona de negocio que no acaba de entender eh, ni siquiera qué es una clasificación binaria o que no porque, porque no lo ha visto nunca y es algo súper. Eh, está Nuevo. fuera de su, de, de su dominio eso es, y, y no, no tiene por qué saberlo, ¿vale? Entonces. Vale, ¿Qué narices podemos hacer? Porque aquí ya nos empezamos a meter en un berenjenal de métricas gráficas, plots y la leche. Entonces, ¿qué hacemos, Paula? ¿Cómo, cómo presentamos esto? Pues con algo gráfico que entendamos. Con oh, ¿no? Power, Power BI. Claro, que es lo gusta. que nos gusta a nosotros. ¿vale? Lo, que no Entonces, tiempo... lo que no tenemos es tiempo. Lo que no tenemos tiempo, pero lo vamos a hacer súper rápido. Vale. No despertéis. Vale. Yo tengo un, 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 un <coughs> que donde hemos resumido estos resultados ¿vale? y podemos, por ejemplo, ver una, un donut chart de este estilo donde es el equivalente a la matriz de confusión. Y además podemos analizar en dónde nos equivocamos. Por ejemplo, pensad que podemos ser los que más nos importan son los que hemos predicho que se quedaban pero que al final se fueron. ¿Vale? Gente que se haga de nuestro... dejan de pagarnos la suscripción porque no hemos predicho correctamente que se iban a ir. Podemos analizar el modelo, podemos ver en qué señales, en qué casos nos estamos equivocando, en los casos concretos en los que dijimos se va o se queda. Y aquí podríamos derivar a eh, un, lo que decía antes Paula, un perfilado del cliente. ¿no? Podría ser una, una secuencia lógica para pasar del resultado de ML al resultado de BI y hablar negocio y empezar a hacer un perfilado de clientes, de qué, en qué cliente nos equivocamos y por qué. ¿Vale? Y no por equivocaciones, podríamos simplemente ver qué parte de, de los que decimos que estamos muy seguros que se quedan o de los que estamos muy seguros que se van, qué perfil tienen estos. Eso uh -huh. también sería una, una narrativa de negocio muy útil. Pero, Pero si además dicho anteriormente, aquellos que sabemos que tienen más probabilidades de quedarse, pues entender cómo son para uh -huh. dirigir mucho mejor nuestras campañas de captación. Pero además... Podemos hacer incluso otro análisis, ¿vale? Un análisis incluso de coste-beneficio. Hablábamos del ROI, ¿no? Vale, pues vamos a intentar medir el ROI con una métrica muy sencilla y una demo muy fácil. Como los clasificadores binarios tienen, realmente no dicen 0, 1, sino que dan una señal entre 0 y 1 y podemos cortar donde, donde queramos para decidir qué es positivo y qué es negativo o que, en nuestro caso, qué cliente se quedó, qué cliente se fue, podemos hacer una, un barrido por nuestros thresholds de qué ha dicho nuestro modelo y ver en qué acuración o qué métrica tendríamos en cada threshold, ¿vale? Aquí tenemos que nuestro mejor threshold, es, perdón, 0,60, según la métrica de Accuracy, fantástico. Y tendríamos 60 personas que diríamos que se iban a ir de nuestro, de nuestro uh, negocio, de nuestra suscripción. Pero si añadimos una métrica como profit, en este caso estábamos diciendo, es una métrica que es una métrica de WOTIF, ¿vale? Que tenemos aquí dos parámetros, y decimos, oye, si para cada caso que acierto me sumas el profit que consigo para esas personas, pero me quitas el coste, lo que me cuesta esa acción, en este caso la retención del cliente, podríamos jugar... A escenarios como, bueno, ¿qué pasa si tuvimos coste cero, pero cada vez que ganamos un cliente nos llevamos 8 gallifantes? Bueno, pues dice que nuestro mejor threshold es 0,05. Es decir, tendríamos que hacer, si no nos costase, que es mentira, podríamos hacer una campaña de, de retención a todos los clientes del mundo, todos los clientes que tengamos. Eso es mentira. Sabemos que son Y aceptamos no más, claro. Claro, lo acertamos más, evidentemente. Tampoco había que hacer ML para esto, ¿verdad? Efectivamente. Vale, pero si empezamos a tener en cuenta el coste, y de nuevo, esto es una métrica súper sencilla, súper básica, en la, en los costes y las, los beneficios en este caso son infinitamente más complicados de, de calcular, ¿vale? Pero si empezamos a meter coste, por ejemplo, vamos a decir que nos cuesta eh, tres, por ejemplo, cada, cada campaña de retención y conseguiríamos ocho cada vez que sea exitosa. Nuestro mejor resultado ya no es en 0,60, es en 0,38, porque es donde conseguimos nuestro pico de beneficio. Y esto es una respuesta extraordinariamente diferente a la que teníamos antes si lo hubiéramos visto solo desde el punto de vista técnico. Porque además, este resultado nos lleva a varias derivadas. Una, a tomar decisiones técnicas, de dónde ponemos el threshold para determinar si nuestro cliente se va o se queda, para, que, para tomar acciones en función de eso. Pero también abre discusiones de negocio súper interesantes, como por ejemplo, ¿qué métrica utilizamos para esto? Ya la tenemos calculada en nuestros sistemas de BI. Si la tenemos, fantástico, podemos enlazar ML con BI y tomar decisiones mucho más informadas. Pero si no la tenemos, nos abre la puerta de decir, vale, pues entonces habrá que tener una definimos? métrica de BI, claro. Y entonces eso es impacta en muchos más sitios que solo en los que en principio habíamos diseñado de si solo hubiéramos tenido en cuenta nuestro modelo de ML. ¿Vale? Y además, desde el punto de vista de negocio, este escenario donde tienes además los slides y demás, o sea, es como más fácil e intuitivo extraer uh -huh. conclusiones para alguien que ve una rock o ve una cura así de mm, lo que sea, pues no es tan sencillo de interpretar, viéndolo también se ayuda mucho en esa parte de comunicación y estamos hablando de métricas que el negocio usa todos los días porque mm. tiene sus paneles de Power BI o de lo que sea que estéis utilizando que, que le llegan y que, que sabe cómo interpretar entonces, infinitamente mejor, infinitamente más, más cercano a, a lo que queremos conseguir pues, así es, como, como estamos... conclusión, podemos decir que hay que traducir mm -hmm, eso es Traducir, traducir y traducir. Pensar en negocio mucho más que en técnico. ¿vale? Esa es la, la clave final. Bueno, nada. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Y nos y vemos mañana. A los sponsors, nos vemos mañana en presencial. Un saludo. Hasta luego.